Bueno, Cintia, estamos notando algunos cambios, si se quiere, en el operativo, ¿no? Que tiene que ver con principalmente los proveedores, que por ahí, bueno, tienen que hacer ese cambio. Sí, estamos teniendo toda la precaución posible por, bueno, ya sabemos cómo está la situación de Córdoba Capital. Tenemos muchísima gente que viene de Córdoba Capital a Rollito, entonces le estamos dando cuáles son las sugerencias y las nuevas medidas. Por ahí si es alguien que tiene que dejar un papel un trámite o alcanzarle algo a alguien, sugerimos que bueno, la persona de Rollito se llegue al puesto, les ubicamos un lugar para que hagan el gestión en lo que tengan que hacer, entonces la persona de Córdoba regresa nomás a su localidad y controlamos que estén todas las medidas de seguridad, o sea, barbijo, alcohol en gel, eso es lo que estamos tratando de hacer en estos momentos, porque tenemos muchísimo flujo vehicular y todos vienen de la localidad de Córdoba. Queremos evitar, bueno, que justamente vengan de la localidad de Córdoba, ingresen a Rollito y estén en contacto con mucha gente o muchos lugares. Cintia, como siempre, gracias. Gracias a vos.